Teatro es un viaje. Es viajar y el vehículo es la emoción. Es un viaje siempre hacia adentro, a descubrirse a sí mismo con los textos, con las técnicas, con los ensayos, no dejas de aprender. Luego todo esto pues se aplica en tu día a día, en cada una de sus facetas. Y ahí es cuando te das cuenta, como dice Verónica, que el teatro te transforma. Aina, i quan faig teatre em sento feliç, contenta, ric molt i em diverteixo. Fent teatre amb la Neus i les meves companyes, m'oblido de les preocupacions i m'ho passo molt bé. M'encanta fer teatre! A mi el teatre la veritat és que m'ajuda a conèixer-me millor, ja que a través dels diferents personatges o situacions que et puguis trobar, tens l'oportunitat de connectar amb les teves emocions, amb el teu cos, que a vegades ho tenim una mica abandonat. M'ajuda molt a estar en el present, a viure el moment, a concentrar-me en allò que faig, a oblidar doncs, totes les coses que tinc aquí o tots els problemes que pugui tenir fora. I sobretot és que em dona una adrenalina, una felicitat i un benestar que només ho aconsegueixo fent teatre, la veritat. Com va escriure Samuel Beckett, enfront el pitjor, com més riure, millor. Poemes i mirlitonades de Samuel Beckett. Per mi el teatre, i més en aquests dies que estem passant, és el que dóna sentit a la vida. Feliç Dia Mundial del Teatre! Para mí el teatro, además de una terapia emocional, es un aprendizaje personal constante de saber cómo te desenvuelves y cómo manejas sensaciones, situaciones, sentimientos, tanto en escena, cuando te toca interpretar un personaje, como en tu día a día. Realmente es un aprendizaje que puedes trasladar a tu vida cotidiana y realmente es, bueno, a mí me ha dado muchísimos matices y me ha ayudado a conocerme muchísimo mejor. Bueno, ahora desde que hago teatro ya no soy tan vergonzosa y puedo salir y atreverme a hacer un ejercicio. Y aunque me equivoque, no pasa nada. Y también me gusta más disfrazarme. Yo vivo la experiencia jugando y queriendo aprender. El teatro para mí es de expresar mis sentimientos en el escenario, compartir espacio con mis amigas y amar. El teatro para mí es una pasión. Hola, para mí el teatro es la posibilidad de expresarse sin barreras, de jugar a ser otra persona, de gestionar diferentes emociones, de jugar con ellas. Es salir de la vergüenza, de la timidez, para realmente conectarse con sí mismo. Y son momentos ricos que compartimos con los compañeros y siempre lo pasamos muy bien. Per mi el teatre és una manera d'expressar-se verbal i físicament que em fa sentir lliure i que m'agrada molt perquè sento que ningú em jutja i puc ser jo mateix. Para mí el teatro es descubrir que eres mucho más de lo que creías. En todo, en todas tus emociones, en las formas en que te puedes comportar, en hasta qué punto puedes jugar. Sería esto. Hola a todos. Se me ha pedido que explique un poquito qué es cuál es mi aventura y mis sensaciones con la que es ahora auténtica, aunque yo durante estos 3 años ha sido Portacuatra. Pues, ¿qué queréis que os diga? El teatro para mí es una aventura nueva, aunque yo estoy acostumbrada a trabajar con el mundo de la creatividad, pero de una manera más solitaria en mi estudio. Dentro del mundo del arte visual, el teatro es todo más expuesto y aunque venga de dentro, sale hacia afuera. Entonces, para mí, la posibilidad de entender las cosas de diferentes ángulos y eso, pues da mucha riqueza, la verdad, y estoy encantada. Y solo tengo, bueno, ¿qué puedo decir? Gracias.